Hola, hola. Vamos a ver qué dicen las cartas. Okay, esta, ajá. No se atreve a llamarte. Mira cómo se siente. Vamos a ver cómo se siente en verdad. ¿Será que esta persona no se atreve a llamarte porque de verdad ya no le interesas? Vamos a ver qué pasa, pues. Entonces, sacamos aquí unas cartas. Vamos a ver aquí, empecemos por aquí. Una persona que de verdad no se portó muy bien, que digamos. Pero también te voy a decir una cosa, no se atreve a llamarte porque tiene la conciencia sucia. Sabe muy bien que cometió algunos errores y que a lo mejor tú le vas a decir, por aquí no es ya. Pareciera ser que sí, como que le fueras a dar, como que siente que le fueras a dar una patadita por las nalgas. Esta persona definitivamente está como esperando, yo estoy por creerlo, está como esperando a ver si eres tú quien reacciona primero. Pero esta persona sabe que pueden haber otras opciones para ti. Y eso le está preocupando y mucho. No se atreve a llamarte, mira cómo se siente, pero mira por qué se siente. Tiene remordimientos de conciencia, el corazón lo tiene partido porque se lo ha buscado, pero en el fondo como que quisiera también, porque es un poquito orgullosa la personita, ¿eh? Vamos a decirlo así. Entonces como que quisiera que a ver si tú de repente puedas llamar en vez de llamarte a esa persona, ¿entiendes? No se atreve porque tiene el rabo de paja. Y mira lo que hizo. Aquí se ve cuál fue el motivo de todo esto, que hizo quizás por allí una infidelidad, metió las patas. Y ahora mira lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. No se siente equilibrada la persona todavía y por eso es que no se atreve a llamarte. Pero ¿cómo le está pegando ahora eso? Esa persona desea y quisiera que tú abrieras ese portal para que esa persona pudiese volver a venir. Y te voy a decir una cosa. Esto no se tarda mucho tiempo para que esta persona regrese. Voy a bajar la cámara. Esa persona no se tarda mucho en regresar. Estoy viendo aquí que las conexiones se van a hacer más rápido de lo que te imaginas. Lo que pasa es que está agarrando fuerza, como decir, aquí está llegando. Aquí la estamos viendo, la persona. Está regresando definitivamente. Está queriendo agarrar fuerzas. Sabe que cometió un error y que siente mucha culpa de lo que hizo. Y tú sabes qué fue lo que hizo. Aquí se está viendo la prueba del delito. Lo que pasa es que esta persona también sabe que tú puedes tener una opción nueva, que tú no vas a estar esperando a que esa persona le dé la gana de regresar. Así que ponte las pilas, mi querida, mi querido, porque esta persona va a venir a buscarte. Ya sabrás tú qué le vas a decir, ¿ok? Serás tú quien diga.